Días, amigos de las redes sociales, acá estamos actualizando la información meteorológica en la mañana de este sábado 21 de agosto, a un mes aproximadamente del comienzo de la primavera. Lo que tenemos frente a nosotros es el disco completo de, de la Tierra. Ahí lo que vemos avanzar desde la derecha hacia la izquierda, desde el este hacia el oeste, eh, es nada más y nada menos que el día la, la acción del sol que de a poquito va ganando terreno en, esa, en ese sentido, desde el este hacia el oeste. Eh, ¿Qué es lo más importante que podemos ver acá? Bueno, eh, en cuestión eh, global podemos ver una tormenta tropical eh, sobre las costas, prácticamente llegando a las costas del este a las Carolinas, en el sudeste de los Estados Unidos. Podemos ver eh, lo que queda de un, de un huracán probablemente en el norte del territorio mexicano, podemos ver algunas células convectivas, algunas células de tormenta en torno a lo que es la zona de convergencia intertropical, que en esta época del año está compuesta por todas estas manchas blancas, redondeadas, bien brillantes, que están eh, distribuidas en todo el cinturón, al, al norte, en este caso del cinturón ecuatorial. Podemos ver parte de las planicies de Estados Unidos con cielo prácticamente despejado. En el borde encontramos parte de eh, Europa, por acá está Portugal. Eh, y bueno, todo lo que es nuestra América del Sur, el Atlántico y el Océano Pacífico. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros acá puntualmente? Es este centro de baja presión que está que ha venido mmm, moviéndose desde el Océano Pacífico, está chocando contra la cordillera de la Patagonia Norte y Patagonia Central, está generando nevadas y también está generando vientos fuertes y abundante nubosidad sobre sectores cordilleranos de la provincia de Mendoza y de Neuquén. Parte de ese sistema es el responsable de que para el día de hoy el pronóstico hable de vientos sonda para algunos sectores de Cuyo, no solamente para Mendoza, sino también para San Juan y después más al norte, también en La Rioja. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, eh, la parte más adelantada de ese sistema, nubosidad en niveles medios, altos, en la costa un poco más de nubosidad baja también, está presente, pero lo más importante para Mar del Plata, por ejemplo, y, y todo lo que es la zona costera del sudeste de la provincia, es el viento. No por la intensidad va a ser importante el viento en el día de hoy, sino que va a ser importante por la procedencia. El viento marítimo nos trae un aire que ha estado en contacto con el frío océano Atlántico. Así que, si bien no va a ser un día de inestabilidad para Mar del Plata, para Tandil, para Balcarce, para Mar Chiquita, para el partido de General Alvarado, va a ser un día frío, con una temperatura máxima que apenas va a estar eh, superando los 10 grados. Calculamos un rango de entre 10 y 12 grados Celsius. Totalmente diferente a lo que se va a vivir en la zona de Cuyo, ¿no? donde el viento sonda podría eh, inflar las temperaturas y llegar, llevarlas a valores de entre 28 y 30 grados. Si hacemos una, una approach de esta, una, una aproximación de esta nubosidad, la podemos ver más claramente. Fíjense: acá está el centro de baja presión, de acá se desprende el frente frío cuya nubosidad está apilada sobre la cordillera. Todo esto son áreas de precipitaciones en forma de nieve que se están dando en el oeste de Río Negro, de Chubut y de Neuquén. Y el viento en altura está desgarrando la nubosidad a niveles altos y ustedes la ven a través de esta secuencia de imágenes satelitales. ¿no? Todo lo que es la zona de San Luis, Córdoba, con fuertes vientos en altura del sector oeste-sudoeste hacia el este-noreste y que se pueden ver claramente gracias a estas imágenes satelitales. Lo que esperamos para el día de hoy es que todo esto se torne negro, significa que se va a calentar rápidamente el suelo, sobre el cual el cielo está totalmente despejado. Existe la probabilidad de viento sonda, existe la posibilidad de más nieve para la cordillera alta, para la alta montaña, mientras que para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, lo dicho, el viento del este en superficie estará generando, junto con la nubosidad, un panorama de sábado mayormente nublado, frío. Eh, aunque estable, sin precipitaciones. ¿Cómo va a evolucionar esto? Bueno, todo este centro de baja presión, a ver si tenemos otra aproximación para, para mostrar, no, es esta. Todo este centro de baja presión, entre esta noche y mañana, ya va a estar entre eh, el Atlántico y el este de la República Argentina, habrá abandonado la zona de Cuyo, por lo que a partir de mañana el panorama comienza a mejorar. Y acá... En todo lo que es sudeste bonaerense, lo que cabe esperar es un domingo con viento del este y del noreste, con mucha nubosidad, con presencia de nieblas, por ahí con ocasionales lloviznas y una máxima que podría llegar a valores de entre 13 y 14 grados. En Mendoza no va a bajar tanto la temperatura mañana, mañana va a ser un día de transición. Para cuando está previsto que baje la temperatura, es para el día lunes. Amigos, esto es todo de mi parte, que tengan un lindo sábado y nos encontramos en cualquier momento. Y recuerden, si esta. Información les pareció útil, eh, provechosa. Si esta información les gustó, el dedito para arriba, con el like de que les gusta la información y le pedimos humildemente su suscripción. Tenemos un montón de cosas para compartir en los próximos días, en los próximos meses y queremos por eso que se amplíe la, la comunidad en nuestro canal de, de YouTube. No les cuesta nada, es totalmente libre y gratuito su, su ingreso. Eh, hasta cualquier momento. Chao. Thank mm -hmm. you.